Estéreo, en otro nivel. Los camerinos son Run Estéreo. Síguenos, arroba Run Estéreo, y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Run Estéreo. Estéreo, en otro nivel. Los camerinos son Run Estéreo. Síguenos, arroba Run Estéreo, y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Run Estéreo.
lo que es preparar el partido, pasar la página, es un inicio de cero, podríamos decirlo. Ya los jugadores y lo que son los dirigentes no tienen esa presión excesiva de lo que era el invicto, de que no lo pueden perder. Ya está. Renacer de las cenizas como alguna vez lo hizo el Ave Fénix, y esto es lo que va a hacer el Deportivo Táchira. Luis Fernando Lobo ya está en los estudios de Buenísima. Luis Fernando, buenos días. Jairito, ¿qué más? ¿Cómo está? Buenos días para usted y para la gran audiencia de Fútbol del Bueno a través de la FM 98.5 Buenísima. Claro que sí, ya estamos aquí. Vamos a dar mucha información. Lo que pasó el día viernes frente a la Academia de Puerto Cabello es digno de analizar. Yo sé que va a traer mucha polémica, mucha gente brava por lo que fue la derrota del equipo de la Academia de Puerto Cabello. Mucha gente también entiende y es consciente de que el equipo sufrió algo que tal vez muy poco se ve en el fútbol, que le toca hacer tres cambios en el primer tiempo porque se lesionan tres jugadores. Y vaya que tres jugadores se lesionaron, ¿no? Porque hablamos de tres figuras del cuadro del Deportivo Táchira, que es digno de analizar. Hablo de Pipo Vivas, hablo de Mauri Escoba y hablo de Fioravanti. Se perdió un gol por cero, se perdió el invicto, no se pudo volver a la primera posición de la tabla de posiciones. Sigue siendo entonces la Academia de Puerto Cabello el líder del torneo. Táchira pierde sus puestos. En fin, mire, hay que llevar el programa a un buen análisis, ¿verdad? Una buena asistencia, porque al principio hablábamos nosotros en la transmisión de que una mala asistencia, tal vez por lo que era viernes, el partido a las 6, mucha gente trabaja hasta las 6 de la tarde, muchas personas trabajan hasta las 5 de la tarde, y mire que poco a poco empezó el compromiso, pero la asistencia fue mejorando. Para hacer un día viernes, yo no sé, la verdad que uno no entiende a la liga, o sea, un partido, un juego tan atractivo, yo creo que el más atractivo de la jornada, y para mí el más atractivo que iba a tener el cuadro del Deportivo Táchira en el torneo de apertura, como era Deportivo Táchira la Academia, se juega un viernes a las 6 de la tarde. Y me dirán mucho, porque estuvimos conversando con muchas personas abajo en los camerinos, y ellos decían, no, pero es que le va a tocar jugar un viernes, le va a tocar jugar un sábado, le va a tocar jugar un domingo, le va a tocar jugar hasta de repente un lunes. Pero es que sencillamente se trataba del juego más atractivo de nuestro fútbol profesional venezolano. Un equipo como la Academia de Puerto Cabello, que estuvo presente en Copa Libertadores de América, primera fase, la avanzó de primera a segunda fase de Copa Libertadores de América, que terminó su participación ahí en esa fase, y que bueno, es una de las plantillas que en nombre es la gran vedette de todas las plantillas. Es una plantilla que ha armado el presidente de la Academia de Puerto Cabello, la Cava, junto con el cuerpo técnico que dirige Noel San Vicente, y una muy buena nómina. Sí, y sin embargo no fue mucho más que el Deportivo Táchira. Sí, efectivamente ellos se llevan los tres puntos y se llevan el partido con 1-0, pero más allá de eso no presentó mucho más. Y Jairito, la mire, figura fue Esquiabón. Eso representa que el otro equipo, en este caso el Deportivo Táchira, fue mucho más que la Academia. Táchira, tal vez lo que critican algunos aficionados es que Táchira pierde el compromiso con su titular. Pierde su compromiso con los 11 escogidos para ser titular. Porque después, en el segundo tiempo, esos llamados, entre comillas, suplentes que vinieron, mantuvieron el marcador, lo pudieron empatar, lamentablemente no se les dio. Mire, yo me voy a quedar con algo con cosas positivas. No sé si ya llegó Fran. Sí. Ah, bueno, con cosas positivas. Y una de las cosas positivas del compromiso del día viernes, Táchira a la Academia, fue como jugó Diomar Díaz. Recuperado Diomar Díaz, disparó de media distancia muy bien, disparó de corta distancia bien, se movió, tuvo movilidad, funcionamiento, pareciese que fuera el titular Diomar Díaz. Entonces,
cosas para destacar, ¿no? La buena actuación de Diomar Díaz, y yo me voy a quedar también con la buena actuación de Yaniel. Correcto. Fran Pineda, buenos días. Buenos días, Armando. Está cerrado. Siga. Ya va. Ahora sí. ¿Me copia, Lobo? Sí, sí, sí. Al aire. Bueno, buenos días, compañeros, amable audiencia de Buenísima 98.5 FM. Bueno, muchas cosas para analizar. Estuvimos viendo, ¿no?, presenciando en Pueblo Nuevo lo que fue este gran compromiso entre Deportivo Táchira y de la Academia. Creo que viendo el partido nuevamente repetido, viendo también algún resumen, puntos de vista que seguramente vamos a tener distintos, creo que si bien Deportivo Táchira mereció mejor suerte, por lo menos empatar, ¿no?, este compromiso, hubo una cierta paridad, ¿no? Hubo una cierta paridad. La gente pues está molesta, como dice Lobito, o mucha gente está molesta, otros no están tan molestos, más bien terminaron aplaudiendo al equipo por lo que fue el esfuerzo, por lo que sucedió, que es algo muy extraño, 3 lesiones en la primera parte, en los primeros 20 minutos. Pero a ver, el planteamiento inicial a muchas personas no les gustó, o a muchos de nosotros, los comentaristas, de los analistas, a mucha gente no le pareció lo que fue el 11 titular, pero se desvirtúa el análisis de ese 11 con la lamentable lesión de Cova muy tempranera. Decía el profesor Zaragoza, partido minuto 2 o 3 ya estaba lesionado, quería aguantar y no pudo. Viene el gol de la Academia al minuto 8, luego se lesiona Pipo Vivas en el tobillo, en esa jugada con Covea, donde Covea es amonestado. Más adelante sucede lo de Fioravanti tratando de bloquear un disparo. Y creo que ahí viene, ¿no?, ese golpe psicológico, compañeros, que pues normalmente eso afecta, a pesar de que uno crea que no, eso afecta en lo que es la mente del futbolista, ver a sus compañeros salir lesionados, no saber la gravedad, cambiar de esquema. Le tocó jugar con línea de 4. Si bien eso se ha trabajado, pues no es común que Táchira juegue con línea de 4 y menos en ese desarrollo por obligaciones del partido. Entonces ahí ya uno podía prever que la tarde, noche no estaba tan buena, ¿no? No iba a ser tan buena para el Deportivo Táchira. Y en definitiva termina perdiendo un partido donde sí buscó, sobre todo en la segunda parte, haciendo figura por momentos a Schiavone. Pero, repito, en el planteamiento inicial, que para muchos de nosotros no era el acertado, le toca cambiar al profesor Zaragoza. Los cambios entraron bien a pesar de las urgencias, pero Academia, por lo menos para mí, en la primera parte la Academia estuvo dando su batalla, ¿no? Consiguió el gol, estuvo bien replegado, salía bien al contragolpe. Creo que el primer tiempo hubiese podido terminar 2-0 con esa de Covea que se comió, se dilapidó ahí en el área chica, en ese pase de lateral izquierdo Cobos. Ya en la segunda parte, Táchira fue el dominador, el manejador, a pesar de que la gente dice, no, es que Táchira lo que hacía era solamente pases laterales, pases de seguridad, no había tanta profundidad, pero como dice Lobito, los cambios que entraron le dieron otra movilidad, trataron siempre de buscar, Gianfranco por un lado, Yaniel, que fue el mejor para mí en ese ingreso en la segunda parte, Gerson entró bien, el propio Brian estuvo luchando bastante ahí en la parte de arriba, pero no se le dio porque lamentablemente las que tuvo Brian fueron remates débiles a manos de Schiavone, las que tuvo Diomar Díaz, figura Schiavone, hubo otro remate por allí que Schiavone también se erigió como el héroe, ¿no?, para el equipo de Academia de Puerto Cabello, y una Academia que, si bien consigue el gol temprano, jugó al contragolpe, aunque Noel San Vicente en la rueda de prensa postpartido no lo vio así, ¿no? Sin embargo, ni para mí, para cerrar este inicio de programa, para mí ni fue muy superior a Academia, ni tampoco fue muy superior Deportivo Táchira. Creo que el empate hubiese sido lo más saludable, lo más justo por lo que se vio. Y repito, viendo el partido nuevamente, fue un partido atractivo, Lobito, Javier Armando, fue de ida y vuelta, a pesar de que la Academia obviamente con la ventaja contragolpeó, pero tuvo emociones, tuvo eso de que Táchira se repuso a pesar de las lesiones, y yo creo que ya estaremos analizando ahora cómo va a replantear el profesor Zaragoza lo que se viene, quiénes serán los sustitutos de los lesionados, de los lamentables lesionados, y seguramente Táchira va a tener que mejorar. Porque esto no es un secreto para nadie. Repito, con el esquema inicial, por lo menos a muchos no le había gustado, a la afición no le había gustado el arranque del partido, pero se desvirtúa todo muy temprano, es que, ¿no? Con la lesión de Cova. Si usted se pone a ver, nosotros lo decíamos, ¿no? La no inclusión de Gerson Ronaldo Chacón,
Sí. O sea, que bueno, yo no sé, pero por lo menos en el clásico, a mí me pareció que Ronaldo Chacón, si no fue el mejor, fue uno de los mejores. En movilidad, fue el que quiso mostrarse, fue el que buscaba los espacios. Bueno, no sé por qué frente a la academia lo sienta y se expone de alguna manera Sosa. Porque Sosa, sí, todo el mundo me dice a mí, no, pero es que hay que esperarlo. Sosa es tremendo jugador, Sosa es lo máximo, Sosa es... bueno, y creemos en la capacidad de Sosa, porque si no, no hubiese venido. Es que credenciales, perdón. Pero en la actualidad, el que mejor anda, se llama Gerson Ronaldo Chacón. ¿Sí o no? Bueno, pero sí, claro. Pero lo que pasa es que ya el profe Zaragoza había dado indicios de que tal vez por lo que se viene, partidos tan seguidos, iba a hacer modificaciones o algunos cambios, descansos de uno, descansos de otro. Bueno, fíjese que Benítez no estaba al 100 por el desgaste de los primeros partidos como titular. Pero entonces, por lesión. Bueno, por una molestia. Y no llegaba al 100. Robles no va a estar por lo menos contra Costura. Prácticamente confirmado que lo de Robles está un poco más largo para esa recuperación, porque no hizo la pretemporada al completo. Entonces esto es un tema... Sí, pero páralo ahí, porque usted está excusando la no ingresión de Ronaldo, de Chacón. Bueno, porque Yaniel del 11 y salió... usted lo analizaba conmigo en el camerino de Táchira. Usted lo analizaba. Figueroa tal vez entendible... Para buscar un poco más de marca. Porque quería más marca. Y de repente Yaniel no le brinda más juego ofensivo, quedó demostrado. Tal vez buscándole la parte buena al 11 titular, aceptamos lo de Figueroa. Pero lo de Ronaldo Chacón, a mí me perdona. Es el que mejor anda, después termina entrando y lo termina demostrando. Que es el que tiene más movilidad, que es el que tiene más ganas, que es el que tiene... Táchirense. Entonces, claro, pero tal vez eso. Pero si se me molesta roto, tal vez eso. Pero si se hubiese roto Gerson Ronaldo, entonces... ¿Pero qué se va a romper, Fran, si van 5 juegos nada más? Bueno, pero es algo que el cuerpo técnico... ellos son los que dan su parte. No lo entiendo, obviamente, y mucha gente no lo entiende. Yo estoy asumiendo que el cuerpo técnico está haciendo estas modificaciones para dar rodaje y para dar descansos, porque vienen jornadas muy intensas de partido miércoles, domingo, viene Copa Libertadores. Sí, Fran, pero ese partido había que ganarlo. O no había que perderlo. Era frente a la academia. Doctor, todos los partidos. Pero recuerden que las alineaciones se basan en las necesidades que puede presentar un rival contra el otro. O sea, de que un jugador hizo un excelente partido contra un rival no significa que deba jugar contra el otro, porque las necesidades son diferentes. En 30 minutos se acaba el planteamiento de Táchira porque su línea de 5 es desmantelada por 2 lesiones y Pipo cae por lesión. Estamos hablando que una línea completa de la mitad de la cancha, como juega el Deportivo Táchira, se desmanteló en menos de 25 minutos. O sea, el planteamiento inicial del profe se cayó. Es más, Diomar Díaz no iba ni siquiera a jugar, porque lo dijo en la zona mixta entre semanas. Ustedes escucharon a la profesora. Sí, sí, claro. A Diomar Díaz que no está al 100. Que podía entrar en convocatoria. Que tal vez podía dar un minuto. Por eso me alegra. Esfuerzo, pero Diomar hizo un esfuerzo de jugar los 45 minutos. Ahora hay que ver cómo está para el día viernes. Para el día viernes puede que vuelva Benítez, pero Robles no va a estar contra Costura. Entonces, ahí cómo se va a armar la línea de 5 si no está Coba, bueno, esperando los resultados. ¿Cómo está Fioravanti? Esperando los resultados. Y Pipo Vivas que... Si zafa y es un 15 grado 1, bueno, tal vez podría entrar hasta en la convocatoria que tenía en la selección nacional, pero todo esto son suposiciones esperando el parte médico. Ahora, yo entiendo la parte que usted dice, Lobo, que bueno, que Gerson es de los mejores o del que mejor anda dentro de este funcionamiento que todavía no conecta, ¿no?, con la gente, pero tenía que, bueno, para el profesor Zaragoza darle un descanso, ¿sí?, quizás en que entrara en la segunda parte y volverle a darle minutos a Sosa. Claro. Tema Sosa. Que la gente se molesta, pero es que, a ver, repito, se desvirtuó el planteamiento inicial y Sosa jugó de volante 8 y al lado de... O sea, jugó Diomar Díaz y jugó Sosa. Es más, por momento jugó Sosa y Julián Figueroa en la primera parte. Está bien que hay que exigirle más, seguramente. Hay que exigirle mucho. Claro, hay que exigir. Pero por lo menos en el partido muy displicente. Academia, pero por lo menos en el partido contra Academia no sería lo más justo darle todo el palo a Sosa, porque ya va.
se está jugando en una posición que quizás conoce, pero no es habitual para él. Él está para dar el pase final, no para recuperar y dar salida. Muy displicente. Bueno, muy displicente. Yo lo vi agotado. Mire, no, no, agotado. Mire, agotado es una cosa, mire, Fran. Yo lo vi agotado, por favor, lo... sin ganas de jugar. Sin ganas. O sea, no tiene que ponerle un poquito más. Y lo decíamos antes. Lo decíamos antes que empezara el compromiso. Lo decíamos en los camerinos, cuando entró el equipo. Por mucho si menos. Si Sosa. Va a estar de volante 10, va a estar ahí, tiene que mostrarse un poquito más, tiene que ponerle un poquito más. Ya está aquí Franklin. Analice esto, estamos hablando de que el equipo cayó 1-0 ante la Academia. Para mí, el equipo simplemente cayó. Un ganador no hubo, porque es que el equipo fue muy superior a lo que fue la Academia. Y estamos hablando que un jugador que lamentablemente no tuvo, digamos, un partido de 10 puntos como lo fue Sosa, porque algunas cosas no se le dieron, el equipo igual fue superior. Entonces estamos hablando que incluso con Valencias, tanto el planteamiento inicial por lesión como en el segundo tiempo, a pesar de que el equipo se notó tan bien como se notó, porque prácticamente en todo el segundo tiempo la Academia solo atacó dos veces y una de esas fue la de Antonio Romero, que no concretó el gol. Yo lo que pido, Jairito, que usted se escucha muy... Primero se escucha muy abajo. Yo creo que el micrófono suyo tiene bien, que... Es verdad, ahorita me escucho bajo. Sí, yo lo que digo es lo siguiente, para darle los buenos días a Franklin. Yo lo que digo es lo siguiente. Sencillamente, mire, yo lo que quiero es que en el plantel existan jugadores con las ganas, con las ganas de mostrarse como Teto Hernández, como Ronaldo Chacón, como Yaniel Hernández, ese tipo de jugadores, prototipo de jugadores es el que le hace falta a Táchira. Lobo, para que entre Franklin, usted se va a montar en el barco de liquidar a un jugador en la... No lo estoy liquidando, Fran, no lo estoy liquidando. Escúcheme, pero cuando el año pasado a Gonzalo Ritaco se esperó para que tuviese ese gran funcionamiento, es que nosotros... Es que no lo estoy liquidando, lo que estoy diciendo es que le pongo un poquito más. Por menos que esto, en las primeras 6 fechas a Ritaco le llovía más críticas que a Sosa por ser extranjero. Es que lo estamos criticando, pero por lo menos en el partido frente a Academia, a mí, hablo Fran Pineda, a mí, yo no puedo decir que el partido fue nefasto para X o Y jugador, o para el director técnico, o el cuerpo técnico, o para el equipo, porque se desvirtúa todo con las 3 lesiones. Usted tiene un planteamiento, obviamente hay imponderables en los partidos, o suceden situaciones, una lesión, un cambio obligado, pero 3 cambios. Una expulsión te cambia el planteamiento, pero recuerden cómo jugó Táchira. Figueroa, ¿cuánto tenía sin jugar de volante 5? Figueroa con Sosa. Eso es una línea que seguramente ni se ha trabajado. Primeramente, con el buenos días para todos ustedes, para los compañeros y para la gran audiencia de Buenísima 98.5 FM. Yo quiero partir mi saludo en dos partes. Primeramente, el partido para mí fue parejo. El partido como pudo... terminar empatado con la ventaja de Táchira, el partido también pudo terminar 0-4, y nosotros tampoco podemos ocultar eso. El partido tranquilamente también pudo terminar 0-4, pero ahí coincido, claro. Falta de efectividad para ambos lados. Para mí, ninguno de los dos fue superior al uno y al otro, y tuvieron falto de contundencia. ¿Por qué? En el análisis se le debe meter todo en la ecuación, porque las 3 lesiones, el infortunio, lo que le costó el primer tiempo entrar en la dinámica del compromiso. Yo creo que el equipo los últimos 10 minutos de la primera parte pedía a gritos que finalizara el primer tiempo para poder acomodarse y hacer la presentación que hizo en el segundo tiempo. Pero a Academia no se le puede quitar que tuvo 5 claras manifiestas de gol, mano a mano, porque nosotros sacándola contamos 1 el gol, 2 el gol que increíblemente se comió abajo del arco en el área chica Michael Covea, ajá, que era el 0-2 en el primer tiempo, y los 2-3 contragolpes y los 3 mano a mano, sí, que tuvieron en el segundo tiempo. Pero fueron uno de Rojas y 2 de Antonio Romero. Ah, bueno, sí, y el de Micu no lo contamos. Pero, el de Micu fue... no lo contamos porque, o sea, se elevó y era imposible que llegara el centro que le metió Cobos. ¿Usted se acuerda cuando yo, en la previa del compromiso el día viernes, le dije quién va con Fedor? Me dijeron, gol. Pero es que más allá... Y después les dije... Pero es que más allá... discúlpeme, es que después le dije... Pero Micu más después, bien... Después Micu le más dije... Bien, pero Micu más bien... Después le dije... No tuvo participación en zona de definición, porque si Micu hubiese participado en zona de definición... Todos sabemos que termina en gol porque ese jugador tiene la jerarquía que no tiene el Morocho Rojas y que no tiene Antonio Romero. Entonces hay una cuestión.
la parte que yo digo, para mí el partido fue equitativo. Fue parejo. Porque uno tuvo 5 situaciones claras de gol y Táchira también tuvo las de poder empatar y quizás buscar el compromiso. Para mí fue equitativo. Es más, yo me quedé esperando más de la Academia porque el primer tiempo que sufrió Táchira yo pensé que el segundo tiempo nos salían a liquidar. Ahí digo, punto y aparte, en un partido parejo para cualquiera de los dos, que terminó para mí ganando bien Academia, porque también el rival hizo cosas buenas. El segundo tiempo a mí me deja tranquilo, porque Táchira sacó la madurez, la categoría y el amor propio para reponerse ante esta circunstancia. Y me deja gratas sensaciones. En cuanto a Sosa, mi análisis en base a Sosa no va solamente en lo que sucedió el partido pasado aquí en Pueblo Nuevo, porque yo puedo entender tranquilamente que esté cumpliendo un rol que no es de él, pero verlo con la actitud de tocar la pelota. Vamos a colocar un hipotético ejemplo. Sosa agarró 100 pelotas. Si no tocó 90 para atrás, me quedo corto. 90 para atrás, me quedo corto. Y todos los centros, porque aquí la gente se ha quejado de Ritaco como tiraba centros, Mauricio Cova, etcétera, 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 etcétera. Todos los centros que tiró Carlos Sosa contra él quedaron en el primer palo. Hasta cuando Araque fue de 9 a rematar buscando el 1-1. Entonces, son situaciones. A mí lo que más me incomoda es lo actitudinal. Yo veo como un desgano perdido en la cancha y eso no significa que no vaya a rendir. Para mí el 10 va a entrar en la dinámica del juego. Pero el equipo también espera mucho más que el 10. Del 10, ¿por qué? ¿Cuántas veces hemos visto a Teto, Jairo Armando, Luis Fernando y Fran, a Teto o a Yanil enganchando hacia el medio, pareciendo un volante 10 y tirando pase filtrado? Infinidad de veces, ¿cierto? Bueno, esa es la responsabilidad de Sosa. Bueno, perfecto. Como es la tradición en la familia venezolana, en la mesa no deben faltar los diablitos Underwood. También tenemos para su cocina los dips picantes y el tradicional y el rico ham. Y los incomparables diablisabores. Distribución exclusiva de comercializadora Las Mercedes 2003. En el grupo JHS tenemos 11 años de trayectoria apostando a la producción nacional de nuestro país. En estos años hemos logrado consolidar nuestro grupo empresarial especializado en la agroindustria, la educación y el deporte. Estamos presentes en al menos 10 estados del país y seguiremos creciendo porque creemos en lo nuestro. JHS es sinónimo de lealtad, responsabilidad y rentabilidad. En las redes sociales nos encuentras como @grupoJHS. Ven a comprar a Indeca. ¿Necesita respaldo eléctrico y protección para tus equipos electrónicos? Pues en Electrónica Vinbeca tenemos la solución. Contamos con mini UPS para mantener encendido tu internet por largas horas. UPS para computadoras, reguladores de voltaje, protectores de corriente, baterías para UPS, baterías de litio, inversores de corriente, power bank para cargar tu celular, cables, elevadores de corriente, fuentes de poder y mucho, pero mucho más. Síganos en nuestras redes sociales @Vinbeca, porque la tienda de tecnología más completa de la ciudad es Electrónica Vinbeca, el mundo de la Llegó, llegó la feria de promociones a La Gran Cosecha, donde podrás disfrutar 3 panes por 10.000, 4 panes por 12.000 de la línea tradicional, 2 panes rellenos por 14.000, bocadillo con queso, jamón queso, masa sal y masa dulce. Domicilio gratis por compras superiores a 25.000 pesos. Pídelos a domicilio al 0414-701-0330. Rompe tus límites y alcanza tus metas fitness con Físico. Disfruta de nuestras 3 sucursales, Paramillo, Rotaria y Demócrata. Allí te brindamos zona cardiovascular, pesas, salones de clases grupales, bailoterapia, zumba, funcional, salas de spinning y rail rider. También contamos con instructores de planta que te ayudarán con tus rutinas. Ahora con clases para los más pequeños, los sábados desde las 9 de la mañana. En Físico hacemos de tu salud un estilo de vida. Físico, más energía, más vida. Farmacia Risalud, comprometidos con tu salud. Los mejores precios de la ciudad. Farmacia Risalud. Puente Real, Las Vegas de Tarío y Avenida Lucio Kendo. Comprometidos.
con tu salud. Arroba farmacia guión bajo Roy Salud. Surtidor Eléctrico Los Andes. Trabajamos para servirle a usted con un amplio stock en materiales eléctricos. Siempre pensando en usted, amigo electricista, arquitecto, contratista y público en general. ¿Ha pasado que pruebas un pasapalo en cualquier reunión y te preguntas de dónde son? Los mejores de Sí Como Masitas. Pasteles en todos los sabores, tequeños, empanadas y pasapalos. Sí Como Masitas. Jugos naturales, pasato, malta, refrescos. Sede principal, carrera 19, entre calle 11 y pasaje acueducto, en el Toldo Naranja. Y el carrito nocturno, frente a Bahía Bar, de 7 de la noche a 6 de la mañana. Sí Como Masitas. No sabías que quienes éramos, pero siempre hemos estado. Conseguir un lugar cómodo y seguro no es tarea sencilla y una decisión difícil. Por eso, déjalo en manos de expertos. Tu asesor de bienes raíces, Hany Blanco, te ayuda a vender, comprar, alquilar y construir. Contáctanos al 0424-706-4742. Arroba Hany Blanco-Innova1. En el pasaje acueducto de Barrio Obrero. Vender, comprar, alquilar y construir nunca había sido tan fácil. Con Hany Blanco, tu asesor de bienes raíces. Como es tradición en la familia venezolana, en la mesa no deben faltar Diablitos Underwood. También tenemos para su cocina los dip picantes y el tradicional, el rico ham y los incomparables diablizadores. Distribución exclusiva de comercializador a la Mercedes 2013 en la Concordia. Porque como siempre, Diablitos Underwood. Academia de Arte Jorge Flores, artista, ofrece formación en música, dibujo y pintura para grandes y pequeños. Número de contacto 0414-376-8163, ubicado en Barrio Obrero, calle 9, entre carreras 20 y 21, frente al Centro Empresarial Andino. La más bella experiencia al ¿Sabías que la Bella China ya abrió en la Feria de Comida del Hiperbarata? Sí, los mismos del Unicentro El Ángel. Te provoca, ¿verdad? ¿Qué esperas? Arroba labellachina.sc. La Bella China. Entendemos lo que te gusta, lo que te mueve. Somos tus cómplices. Cómplices de los pequeños, grandes momentos que tienen lugar aquí donde se cocina la vida. Garzón Fresh Market abre sus puertas en Pirineos y llega para transformar lo simple con nuestra pasión por lo bueno. Te esperamos las 24 horas del día. Garzón Fresh Market, pasión por lo bueno. Seguimos en Buenísima 98.5 FM, 11:29 minutos en todo el territorio nacional. Recordarles que también estamos por www.runestereo.com y en nuestro canal de YouTube como Runestereo. Nos pueden seguir, colocar la campanita y estar frecuentemente activos para lo que son las transmisiones del fútbol nacional e internacional, como también arroba en los camerinos en TikTok y en Instagram. Bueno, muchachos, entonces... Creo que el equipo ha dado una muestra de carácter. Creo que el mejor ejemplo para especificarlo es cómo el equipo lo despidió del terreno de juego, a pesar de todas las vicisitudes. Creo que no hay parte médico todavía, ¿no, muchachos? De no, cada correcto. Una de las lesiones. No, Franklin, parte médico no. Oficial no hay todavía. Usted tiene bastantes conocidos ahí en la parte interna. ¿Cuál es la más complicada de todas? No hay parte médico aún, Franklin. Sí, todavía. Lo de Pipo Vivas, esperando que sea lo más... La torcedura de tobillo, sí, dijo Sarabó, ¿no? Que sea la lesión más leve, sí, que sea un esguince por ahí, grado 1. Pero igual hay que esperar, ¿no? Los estudios. Coba, al que yo vi con más dolor fue a Fioravanti, ¿no? Y lo de Fioravanti, que se le mueve la rodilla, sí me tenía, ¿no? Un poco, bueno, nos tiene un poco preocupados, pero esperando lo mejor, ¿no? Que sea lo más leve posible para, bueno, una zona que es tan importante, ¿no? Coba y Fioravanti son los más regulares en esa posición. Y Robles decía post partido del profe Zaragoza que no, para la inmediatez no está. Entonces, yo me imagino el partido frente a Angostura, a Diomar haciendo un esfuerzo cuando no está para jugar el titular,
no estaba ni para 45 minutos y echar mano de un Quique Méndez, de un Lozano o adaptar a alguien allá a esa zona de volante 5, ¿no? O sea, el tema no es tan fácil. O Sayomo, decía el profesor Zaragoza, que jugar en esa zona, ¿no? O Figueroa, que se haga con ese puesto, Julián, para que dé una mano mientras regresa Cova y mientras regresa el Colorado Fioravanti. Así que lindo problema, ¿no? Se viene para esta semana frente a Angostura, que por cierto ganó su partido con autoridad, ¿no? Estaba ganando 3-0 a Rayo Zuliano. Y el clima le terminó pasando factura y casi se lo empata. Sí, claro, Rayo Zuliano con muchas variantes, ¿no? Luego del esfuerzo por Copa Suramericana. Pero Angostura tiene jugadores interesantes, ¿no? Tiene algunos refuerzos muy buenos. Este Gonzalo Verón, con pasado en Independiente, con un currículum bastante importante en el fútbol internacional. Y bueno, yo creo que va a ser también un partido complicado, ¿no? Que por cierto, en ese compromiso, lista la grama de Maracaibo, ¿no? O sea, sí. Envidia sana, ¿no? Envidia sana porque mire que... Eso mismo lo acomodó el Rayo Zuliano, ¿no? Exacto, sí. Pero mire que siempre se ha criticado que mucho sol, que mucho viento. No, tienen un gramado espectacular. Y ojo, o sea, no es por... O sea, siempre se ha dicho que el estadio de Pueblo Nuevo hace falta de que tenga un césped de primer lugar, de primer nivel. ¿Por qué? Porque se necesita traer de nuevo la selección nacional para acá. Porque se necesita que Táchira, bueno, y que todos los estadios a nivel nacional tengan ese tipo de gramado como el Metropolitano, el estadio donde juega Estudiantes de Mérida. El de Mérida, sí. Hermosísimo. O sea, mire, hay gramas, hay pastos que de verdad tienen un nivel importante, un nivel donde se puede jugar y que la federación tiene y la liga tienen que ir buscando la perfección de todas las gramas, de todas las gramas de todos los estadios. ¿Por qué? Porque para evitar lesiones, para evitar que ruede, para tratar de que ruede el balón y ver el mejor espectáculo que se pueda. Yo me quedé sorprendido, bastante sorprendido de lo que fue el gramado del Pachencho Romero y el gramado del Estadio Metropolitano Complejo 5 Águilas Blancas. Sí, son campos que están muy buenos para la práctica del fútbol. No sé qué pasa con Pueblo Nuevo, que había levantado mucho el nivel del gramado, ¿no? Tanto visible como en el estado del campo para jugarlo. Y no sé si es la sequía o el trajinar, muchos entrenamientos allí. No sé si se han jugado otros partidos allí en Pueblo Nuevo, pero no se vio bien, ¿no? No se vio bien y viene la Copa Libertadores. No se ve bien. Exacto, y viene Copa Libertadores de América. Mire, el equipo cayó al cuarto puesto. Sí. En la tabla estaba muy apretada, poca diferencia de puntos. En la transmisión habíamos hablado que del noveno al segundo solamente habían 3 puntos de diferencia. La Universidad Central de Venezuela ganó su partido, escaló en la tabla de posiciones. Táchira tiene una visita complicada, como ya mencionaban usted, contra un rival que viene haciendo muy bien las cosas. Táchira seguramente cambiará de sistema. Sí, Eduardo Zaragoza, que si las lesiones línea de cuatro. Permanecen, le tocará cambiar a línea de cuatro. Me parece que el equipo, a pesar de tener su ADN muy claro con ese 3-5-2 o 5-3-2 o por momento el 5-4-1, que lo tiene muy afianzado y arraigado, a pesar de que no ha podido despegar este torneo en cuanto a un nivel superlativo, igualmente creo que todos tenemos la paciencia necesaria porque no es muy distinto al año pasado, que le costó entrar en dinámica, pero a mí me dejó gratas sensaciones que contra el rival que para mí va a ser el mano a mano esta temporada para la disputa de la estrella, lució muy bien el 4-2-3-1 para mí. Mire, me gustó bastante el equipo con velocidad. Glaker me parece que entró, aparte de que inició complicado ahí con revoluciones altas. Después se repuso, ese encarador. Gianfranco Castillo para mí hace meses está pidiendo la titular. Y Brian ha demostrado, sin necesidad de entrar en idas y vueltas con el funcionamiento de Ríos, que desde la primera fecha en adelante
creo que le ha costado generarse situaciones o que le generen situaciones también de gol. Creo que Brian, en cuanto a generarse situaciones propias, creo que es mucho más en ese aspecto que Ríos. Pero usted toca un tema súper interesante, ¿no? A ver, ¿qué va a pasar con Táchira? ¿Va a cambiar? Porque mire... Ya lo dijo el técnico. Pero ya va. O sea, una cosa es lo que él dice y una cosa es cómo se va desarrollando el mismo juego. Porque, a ver, sí, hubo tres lesiones importantes el día viernes, ¿verdad? Pero ¿por qué no sustituye? ¿Por qué no sustituye para mantener el mismo esquema al que le ha apostado Eduardo Zaragoza y su cuerpo técnico todo lo que fue la campaña anterior y estas primeras 4 o 5 jornadas? Cambió. Porque mire, ya va. No se lesionó Cova. Claro. ¿Qué se tenía que hacer? Sustituirlo por su natural, que era Diomar Díaz. Se lesionó el Vikingo. Ponga Calzadilla. No, por favor. Ahí donde está, ahí donde usted entró. Perdón. Ponga Pipo. No, o sea, se lesionó Pipo. También se lesionó. Por eso, se lesionó Pipo, ponga Calzadilla. Lobo, está entrando a un terreno peligroso en el aspecto táctico. Yo lo digo por mantener. Cambiando un jugador de una posición por la misma posición. Exacto, yo lo digo para mantener. Pero Calzadilla es central, Pipo es central y va a salir uno por el otro, o sea, ¿qué tiene de malo? No, por eso. No, pero habla de la primera zona de volante. No, pero acaba de decir, Franklin, acaba de decir. O sea, Cova por Diomar. Cova por Diomar. Y que va a salir Pipo por Calzadilla. Por lo menos se lesionó el Vikingo. Ponga Quique Méndez. Estamos conversando de que Diomar Díaz estaba en convocatoria para por ahí entrar unos minutos, no para jugar ni siquiera. Bueno, ¿Cómo lo va a poner? Partidazo. Diomar está al 30%. Correcto, lo puede quemar. El sustituto natural de Fioravanti. No, pero ¿por qué lo estamos quemando? Si el tipo entró y jugó una excelente. Claro, pero. No, Diomar Díaz, pero es excelente. Pero es que Jairo Armando, separemos las dos cosas. Jugó un extraordinario partido, estamos de acuerdo, que está al 30% también es verdad. Claro, está haciendo un esfuerzo. Ah, bueno, entonces esperemos que llegue a más porcentaje y va a jugar muchísimo mejor. Bueno, por eso, Lobo dice que en el partido. Hablando de lo físico. Que Lobo, pues, dice, ¿por qué pero Lobo? Pero es que, muchacho, hay que resaltar también lo bueno, o sea, por más que de que Diomar está al 30%, no claro, puede llegar. Pero es que lo estamos diciendo, que Diomar tuvo un partidazo. Lobo está mencionando por qué no hizo cambios por posición por posición para mantener el esquema. 90 minutos. No podía mantener el esquema. Estamos hablando todos a la vez. Fran está mencionando de que efectivamente mencionó la palabra quemar, pero fue para otra cosa. Exacto. Lobito acaba de mencionar de que se equivocó al decir que Fioravanti iba a salir, iba a entrar Calzadilla y reafirmó, no, sale Pipo, entra Calzadilla. Yo no veo nada de malo ahí. Pero es que Fioravanti, ¿por quién iba a salir? No, pero es que Franklin, es algo que dijo el doctor y lo afirmó, lo reafirmó, o sea, lo corrigió, mejor dicho. Fue algo que dijo y lo corrigió, o sea, cambiar un central por un central. Diomar está al 30%, 40%, como ustedes quieran decirlo, y jugó un excelente partido. ¿Qué tiene de malo? Pero vuelvo a repetir, cuando ustedes dicen cambiar por posición, que pudo hacerlo, cuando todas las modificaciones de Zaragoza le salieron perfectas, me parece osado, porque no les parece que todo lo que hizo Zaragoza En cuanto a cambios obligados, no todos le salieron. Claro, bueno, y para eso está él. Claro, por eso. Bueno. Por eso lo que estoy diciendo, no había que cambiar posición por posición. Cambió al 4-2-3-1 y todos los cambios que hizo Zaragoza, lo único que le faltó fue el gol. Porque todos los cambios de Zaragoza le salieron perfectos. Y el equipo jugó muchísimo más que la Academia y fue muy superior, pero lamentablemente la Academia se llevó los 3 puntos. Y listo, o sea... La Academia se llevó los 3 puntos, sí, pero el equipo fue mucho más superior. Y no lo digo yo, lo dice el partido. Una que agarró Cobea y no hizo el gol, una que ganó Antonio Romero y no hizo gol. ¿Y cuántas les sacó? Es que había una Táchira. O sea, no, para también yo, pueden, yo respeto pueden decir, su, yo pueden, respeto decir su... pueden decir de que sí, que Cobea tuvo una, que Antonio Romero tuvo una, claro. Pero ¿cuántas sacó Esquiabón? Claro, eso yo digo, pero respeto. Si la Academia, como empezó Franklin su saludo, pudo haber ganado 4-0, Táchira pudo haber ganado 6, entonces. Yo respeto esa postura, para mí el partido fue parejo. Sí, para mí también fue parejo, sí. Para mí fue parejo porque tuvo ocasiones también la Academia. Los dos tuvieron 5 situaciones claras de gol, ambos. Claro, es que Táchira tuvo, pero lo que queremos significar es que la Academia también tuvo 2 mano a mano en un tiempo y 3 en otro. Entonces quiere decir que hubo una paridad en cuanto a ocasiones, a pesar de que la Academia haya jugado al contragolpe. En eso también puedo estar de acuerdo. La Academia, por momentos del partido, estuvo muy replegado y dejaba a Miku flotando ahí en la mitad del campo.
Y por eso Mico no tuvo tanta injerencia en las jugadas de ataque. Y por eso, por eso salió de Copa Libertadores América, porque mire, cuando tuvo... Porque cuando la Academia se echó para atrás, teniendo todo lo que le había pasado a Táchira, todo lo que le había pasado a Táchira, era para irlo a buscar. Luego, ¿usted escuchó a San Vicente postpartido? ¿Escucharon a San Vicente postpartido? Obviamente él sabe que Táchira es un gran equipo. O sea, uno puede ir en contra de su personalidad, de su forma de expresarse, pero él en la rueda de prensa postpartido fue muy consciente y dijo, no, pero es que el Deportivo Táchira tenía 34 partidos sin perder. Es muy difícil ganar al Deportivo Táchira en su casa. Y se hizo un esfuerzo y lo logró ganar. Entonces, uno puede asumir, se vio en ventaja y dijo, bueno, voy a tratar de con esta renta sobrevivir porque lo que se viene se me va a venir encima del equipo campeón. Mire, y eso fue lo que sucedió. Dos de las ocasiones que ustedes resaltan en el segundo tiempo fue por dos malas entregas de Táchira. ¿Por eso? Bueno, una mala entrega lamentable de Chacón y una mala entrega lamentable de Pablo, que tuvo un excelente partido Pablo Camacho, y fueron dos malas entregas y llegó a la Academia. Muy bien, Camacho. Para mí, Camacho no existen entonces esas dos ocasiones, entonces la Academia tuvo dos ocasiones todavía menos que Táchira. O sea, decir de que la Academia estuvo parejo con Deportivo Táchira son opiniones que yo respeto y yo las voy a respetar, porque obviamente para eso está el debate y para eso está la conversación. Pero qué demeritar lo que hace un rival, o sea, todos los goles, Frank, el 90%, hizo el gol se metió con 10 jugadores en el área. Que yo coincido, y es que esa parte... ¿Cómo podemos decir de que un partido fue parejo cuando un equipo jugó con 11 atrás y el otro estaba atacando? Pero es que Academia juega, pero es que el que ha visto jugar a la Academia, Academia es un equipo contragolpeador. Y sin embargo, lució mal porque dos ocasiones directas que ustedes mismos recuerdan fueron por malas entregas de Táchira. Bueno, entonces decir de que un equipo que, vuelvo y repito, un equipo que estaba con 11 metidos en el área, decir que fue parejo con un equipo que fue el que generó el fútbol, son ópticas que cada quien quiere aplicar. Perfecto, yo entiendo, Germando, pero ¿usted cree que porque hayan sido errores de Táchira no se las podemos contar a la Academia? La mayoría de situaciones de gol, en el mundo son por errores del rival. Lo decíamos después de la transmisión, Schiavoni salvó a la Academia. Es que también es cierto, vuelvo a repetir, para mí hubo cinco claras para cada lado. Pero permiso, Franklin, dos de las llegadas de Academia fueron por errores de Táchira. Bueno, entonces también las llegadas de Táchira son errores también de Academia. Bueno, pero entonces, bueno. Es que vuelvo a repetir, es que los goles en el 90%, o sea, el 10% son golazos extraordinarios, jugadas individuales. El 90% son equipos buscando errores en el adversario, es normal. El gol de Academia. El 10% de los equipos tienen la virtud. ¿Por qué se dan los errores? Porque lo busca el rival. Una mala entrega y estaba coincidentemente el jugador que lo presionó. Ellos estaban presionando, lo dijo el profesor San Vicente en la rueda de prensa postpartido. Ellos estaban buscando esa presión para buscar ese error porque sabían que el Deportivo Táchira es un equipo muy fuerte, muy manejador de los tiempos de los partidos, que siempre va al frente con esa línea de tres, dos carrileros que iban a arroparlo, ellos lo sabían. Es que para el argumento que da Jairo Armando también es bueno. O sea, y eso también pasó en el partido. Y yo le sumo un dato más a Jairo Armando para favorecer el punto de él y porque yo equiparo en cuanto a los dos. Dos mano a mano de Academia fueron responsabilidad en salidas de Táchira, sí. Y también esas llegadas son cuando Táchira estaba jugado, estaba netamente volcado en el ataque. Y esos son los riesgos que Táchira toma por la dificultad del resultado. Y eso no significa que esté mal. ¿Cuántas de gol sacó el arquero de la Academia? Si Academia se mete atrás, con 11 atrás, y Táchira va entonces a jugar de mitad de cancha para atrás, pues van a jugar cancha a cancha. Obviamente el equipo metió atrás a la Academia, y la Academia estuvo con 11 atrás. Podemos ver el resumen y el partido en la plataforma de Gol TV, donde en cada tiro de esquina, en cada tiro libre, no había un solo jugador para el contragolpe de la Academia. Significa que es un equipo que está completamente metido atrás. Claro, es que siempre ha jugado así. Y el equipo que propuso fútbol y llegó a fútbol fue Táchira. Pero es que la renta le daba para eso, porque consiguió muy temprano. Pero es que no se sorprenda porque Academia haga eso. Academia siempre ha hecho eso. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a decir de...? Yo hablo en situaciones de gol. Mire, futbolísticamente, sí, Táchira tuvo más la pelota, tuvo más del 60% de la pelota, tuvo 11 remates. Tuvo más fútbol, claro, tuvo 11 remates y yo puedo coincidir eso, pero en la producción de gol, de claras, estuvieron 5-5. Bueno, ya porque se nos está pasando la hora.
Beto, como es la tradición en la familia venezolana, en la mesa no deben faltar Diablitos Underwood. Venta y distribución exclusiva de comercializadora Las Mercedes 2003. Recomendaciones publicitarias en la FM 98.5. Así que nada, esperar lo que son las fuentes oficiales del equipo de saber, ¿no? Estamos buscando por acá. Sí, de repente creo que no, creo que está el tema complicado. Para ver el alcance. Estéreo, en otro nivel. Los camerinos son Run Estéreo. Síguenos, arroba Run Estéreo, y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Run Estéreo. Que Jesús Hernández, que es otro de los refuerzos que vino con Sosi, está desde noviembre, no ha dado, ¿no? Para ser titular, no, para el cuerpo técnico quizás no está para esa exigencia, o no está en ese momento de forma ideal para ser parte del once titular. Yo esperaba mucho más de Sosa también, por supuesto, esperaba mucho más de Jesús Hernández, de Chuchu Hernández, el goleador, que lamentablemente tuvo unos minutos buenos frente a Portuguesa, pero volvió a salir del radar del cuerpo técnico del Deportivo Táchira. Y nada, lo del tema Sosa, que del cual también espero mucho más, no es por nada, no es nada personal, no es nada que para favorecer o desmerecer al futbolista. Lo único que dije o coloqué como asterisco es que, tomando en cuenta el partido del día viernes, las situaciones que se presentaron, que le tocó jugar en una posición no habitual para él, acompañando en el doble 5 allí a Figueroa en un tiempo y a Diomar en el otro, creo que no sería justo darle, ¿no? Como dicen por ahí, caerle a palos porque hizo una posición pues que no es la habitual, repito, para él. Él no es un jugador de características muy rápidas, de tanta velocidad, y en definitiva quizás también esto pudo haberle pasado a factura, aunque los compañeros pues tienen otro punto de vista
creen que está no jugando al 100%, que no está dando su 100%, que está muy displicente por momentos de partido, que no le está yendo bien en la pelota parada, lo cual es cierto. Pero nada, repito, esto está empezando. Todavía queda mucho camino por recorrer, 7 jornadas de la fase regular. Seguramente Deportivo Táchira va a estar en los cuadrangulares finales, viene la Copa Libertadores de América. Así que yo creo que más que obviamente estamos analizando lo que fue el juego, analizando lo que fue las diferentes facetas del juego frente a Academia, creo que Deportivo Táchira de ahora en adelante es donde va a comenzar a autoexigirse para levantar su nivel y poder estar 100%, ¿no?, para lo que se viene el próximo partido frente a Angostura y la Copa Libertadores de América. Dice Carlos Pérez, el Zulia le dio a ver a los demás equipos cómo jugarle a Táchira y ahora todos lo hacen, tapan los carrileros y presionan y el equipo no varía el sistema, ahí se da con la misma pared, pasa lo que pasa. Carlos Pérez, yo apoyo el equipo y comento lo que sé en la cancha. El equipo es de 11 más 2 jugadores y al resto no quiero ver goleadas como las Libertadores pasadas en Pueblo Nuevo, Emelec y Palmeiras. Rosso Rincón, los jugadores más sobresalientes fueron Teto, Camacho y Yaniel. Es el comentario de Rosso Rincón. Yaniel entró muy bien. Sí, Yaniel tuvo un partidazo. Yaniel Hernández tuvo un partidazo, uno de sus mejores partidos desde que llegó al Deportivo Táchira. Fue efectivamente contra la Academia de Puerto Cabello. Rafa Gemi, creo que Táchira debe trabajar en los centros y la pelota quieta. No sé si a Zaragoza no le gusta la pelota parada, pero también es parte del juego y nos puede salvar y es otro método de jugar. Carlos Pérez, con este fixture que entran 8 un equipo y 6 empates y gana 3, clasifica. Por eso está complicado el torneo y Táchira se lo está complicando solito. Josué Leonardo Gómez Moncada dice, buenos días, lo dije el primer día y lo mantengo. A este equipo y al técnico lo apoyo a muerte. Esto lo revertimos todos juntos. Saludos y saludos al amigo Josué Leonardo Gómez. Y Francisco Cáceres menciona, es cierto lo de Sosa, es imposible que no pueda levantar bien un centro. Todos los centros quedaron cortos. Como mencionaba Franklin, los centros de Carlos llegaban al primer palo. Seguramente este muchacho es mucho más de lo que mostró, pero no le fue bien en el partido frente a la Academia. No tuvo un partido de 100 puntos. Esperemos que para el próximo partido el muchacho pueda tener una mejor participación y componer lo que fue este partido. Si está en el Deportivo Táchira es porque tiene mucho que dar, tiene mucho que aportarle al juego. Así que vamos a darle un poquito de paciencia y seguramente el muchacho va a sacar mejor nivel. Y si no, pues bueno, el equipo y el profesor Eduardo Zaragoza deberán reevaluar lo que puede ser la presentación del equipo en el año 2024 y cómo va a enfrentar lo que van a hacer el segundo semestre del presente año con alguna que otra inclusión, puede ser. Dice Wilmer Peña, recuerden que el factor estatura puede atentar a Gerson en este cotejo. Carlos Pérez vuelve y comenta, no quieres ser pájaro de mal agüero. Vi la jornada en resumen y veo dinámica en esos juegos. Pero Táchira tiene destellos buenos en los juegos y eso no basta. El equipo lo veo lerdo. Hay que preocuparse. Javier Pulido, creo que Cobo y Fioravanti podría llegar al partido contra Angostura. ¿Quién sabe, Pipo? A la espera del comunicado estudio médico de los tres. Es lo que menciona el amigo de la casa, Javier Pulido. Ricardo Redondo, ¿cuándo son los partidos de Copa Libertadores? No se ha hecho el sorteo. Hay que esperar que finalice la fase 3, que es la última fase previa, y se estaría realizando el sorteo, me imagino yo, en este mismo mes de marzo, sí, para que en abril inicie la fase de grupos de la Copa Libertadores. Para que el amigo Ricardo Redondo tenga eso pendiente, como le mencionó Frank, se va a hacer el sorteo ya para lo que es el mes de marzo, este presente mes. Y se jugaría la Copa Libertadores fase de grupos ya en lo que es el mes de abril. Así que es cuestión de esperar unos cuantos días, poco más de un mes, y la Copa Libertadores estaría pisando nuevamente Pueblo Nuevo. Francisco Cáceres, no podemos cobrar los tiros libres tan mal. Centros que nos llegan al segundo palo, todos quedan cortos. Sosa no puede cobrar todo así. Es uno de los comentarios que se hacía en cuanto al rendimiento de Carlos. Vuelvo y digo, ojalá el muchacho levante el nivel. Si está aquí es por algo, si está aquí es porque tiene mucho que aportar y esperemos que así sean las próximas jornadas. Viendo más lo que comentan los aficionados,
Josmar Marín. Sosa tuvo no sé cuántos tiros y de esquina y tiros libres y ninguno fue bien cobrado. A Sosa lo veo muy displicente. Carlos Pérez, por primera vez estoy de acuerdo con el señor Lobo. No podemos destacar destellos de algunos jugadores y el colectivo donde queda. El fútbol no se gana con aproximaciones, gana el que meta goles. Eso es totalmente correcto, porque con ese pensamiento, con ese concepto, es que se ganan los partidos. La Academia hizo gol y fue la que se llevó los 3 puntos, siendo su contrario muy superior. Leyendo más comentarios, Jefferson, los Castillos deben de ir titular y darle chance a otros jugadores. Por eso es una mentira que Chacón es el mejor, anda aparte de no hacer nada en 3 de 5 partidos. Y dicen que es el mejor, juega 5 partidos mal y juega 1 bien. Es el comentario de otro aficionado. Francisco Cáceres, muchachos, los Castillos deben ir. Al menos Brian, se vio mejor que Ríos. Alirio Méndez, no me diga que han jugado 5 partidos, hay que cuidarlos porque se pueden romper. Van apenas 5 partidos, por favor. Sí, no, es que lo que ocurrió ese día de lesionarse 3 jugadores en 30 minutos con la preparación física que tienen a manos del profe Franco. Fue muy extraño. Es raro, la verdad es raro. Y bueno, viendo el rival podríamos pensar lo de siempre. Alguna mano por ahí rara se metió en el partido. ¿A quién le rezaron, no? ¿A quién le rezaron? No sé, pero como dijo Adolfo hace tiempo, el brujo que tiene Chita es muy bueno. 3 variantes en el primer tiempo. 3 variantes en 30 minutos. Todas por lesión. Henry Blanco, buen día, saludos a Fran, a Jairo Armando desde Perú. El problema del equipo es la generación de juego. No llegan balones claros a los delanteros. ¿Cómo podemos atacar a Ríos si no le llegan los balones? Sustitutos de Ritaco y Esli no dan la talla y ahí va y hay mucho bajón de Chacón. Bueno, son opiniones. Coincido en la producción o en ese pase final, en esos mano a mano, pues ha sido poco, ¿no? Lo que se le ha surtido a Ríos, o sea, criticar a Ríos o a Jesús Hernández o a Brian Castillo, o sea, al 9 de turno, no, o sea, no lo veo tan claro porque no son tantas las ocasiones para ellos. No es que el equipo no genere, el equipo ha generado, en esa estadística ha generado de gol, pero para el 9 muchas veces no se juega. El 9 hace un desgaste con los centrales, pivotea, se sale del área para asociarse, pero no le queda tanto mano a mano como tal en esa faceta. Y lo de Gerson, bueno, son opiniones. Para mí y para muchos de nosotros, Gerson Ronaldo ha sido de los mejores más bien en esa zona de ataque, ¿no? Para mí, a pesar de que con Caracas no tuvo en la toma de decisión final, no estuvo acertado Gerson Ronaldo, pero que es el jugador, creo que ha sido diferente, ¿no? Porque Sosa, repetimos, le falta más. Pero son opiniones de los aficionados y bueno, cada quien juega a ser director claro, técnico, ¿no? Para eso está el debate, debatimos nosotros acá en cabina, debatimos con ustedes acá en los comentarios, para eso son, y eso es lo bonito que nos permite el fútbol, que es cada quien tener una opinión y poder desglosarla, debatirla y llegar a una conclusión con la opinión de los aficionados. Ya casi vamos a dar el cambio para volver con los compañeros en los estudios de Buenísima. Y Raúl Bonilla, Jairo, tenemos un equipo muy bien formado. Ahora toca trabajar para sustituir faltas y seguir adelante. Y muy seguramente eso es lo que está trabajando el profe Zaragoza. Así que así vamos es. Al cambio, Fran. Sí, cambiamos entonces para conectar nuevamente con Buenísima 98.5 FM. Y seguimos por acá también por el canal de YouTube de Room Estéreo. Desde San Cristóbal, Estado Táchira, transmite 98.5. La FM. Buenísima. Esta es la hora buenísima. 98.5. En la FM. Son las 12 en punto. Por Buenísima 98.5 FM, entramos a la segunda hora de programa de Fútbol del Bueno, analizando lo que dejó la Academia Puerto Cabello Deportivo Táchira, jugado el pasado viernes en el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo, donde se acababa ese largo invicto histórico para nuestro fútbol nacional. El equipo ha recibido su reconocimiento, tanto por los fanáticos, el cuerpo técnico, todos los medios de comunicación, por la gesta histórica que se ha realizado. Entonces, viene otra parada,
otro partido complicado, porque Táchira está en esa parte del fixture donde los rivales son los que están en la parte alta o peleando zona de clasificación. Será Angostura, próximo viernes también, ¿no? Sí. Próximo viernes en el estadio Ricardo Tulio Maya, si no me equivoco. Sí. Para tratar de buscar el resultado y mantenerse en los puestos ahí altos de la tabla, peleando. Creo que hay muchos factores positivos, hay opiniones en cuanto encontradas, no, sino hay diferentes posturas en cuanto a cosas a mejorar, cosas negativas que se vienen viendo de manera reiterada. Yo creo que lo que se unifica el pensamiento es que todos tenemos la convicción, primero en el cuerpo técnico y segundo en el plantel, de que este equipo tiene todo lo necesario para llegar a fases definitivas. Entonces veremos cómo es el armado para esta semana corta otra vez. Táchira juega viernes, miércoles, domingo. Así es. Viernes frente a Angostura, miércoles frente a Monagas aquí en Pueblo Nuevo, y el próximo de este domingo en 8, ¿contra quién estaría jugando de visitante? Seguramente iremos. Ya la mencionamos, Frank. Mire, también para dar los resultados del día de esta jornada, Monagas terminó ganándole 2-1 como visitante a Portuguesa. Monagas 2-1. Estudiantes en su casa volvió y perdió frente al equipo del Inter de Barinas. El Inter de Barinas fue a Mérida y le ganó 2-0 a Estudiantes de Mérida. Otro que ganó como visitante fue la Universidad Central de Venezuela, 1-0 ante el equipo del Carabobo. Zamora y Caracas en Barinas, Zamora 2, Caracas 2. Y en Maracaibo, Angostura ganó 3-2 ante el Rayo Zuliano. Y la victoria de Metropolitanos, 2-1 ante el equipo del Deportivo La Guaira. Jornada de visitantes, porque el viernes, pues bueno, ya sabido por todos ustedes, Academia venció 1-0 a nuestro equipo del Deportivo Táchira. La tabla de posiciones: primero, la Academia con 14, segundo, la Universidad Central de Venezuela con 12, tercero, Metropolitanos con 10, cuarto, ahora es el Deportivo Táchira, desciende al cuarto lugar con 9 puntos, quinto, Caracas con 9, sexto, Carabobo con 9, séptimo, Angostura con 9, octavo, Inter de Barinas con 9, noveno Monagas con 8, décimo La Guaira con 8, undécimo Portuguesa con 5, Rayo Zuliano es 12 con 4 puntos, puesto 13 Zamora con 4 y último Estudiantes de Mérida. Hemos bajado al cuarto puesto. Sí, sí, sí. Tampoco bien. Para encender las alarmas ni nada de esas cuestiones, ¿no? Porque Táchira lastimosamente hace 15 días todo el país vio lo que pasó contra Caracas. Y lamentablemente las lesiones en el primer tiempo frente a Academia Puerto Cabello. Sí. Que hay jugadores que tienen que levantar futbolísticamente, sí. Y yo creo que el plantel va a responder en este momento de vicisitudes. Porque hay muchos que vienen pidiendo titularidad y les llegó la oportunidad. ¿Algunos se ganaron la titular el viernes? No, yo no digo que se ganaron o no, pero... Algunos están para jugar desde el vamos. Hay jugadores que van a entrar por lesiones de compañeros. Sí, seguramente. Directamente. Y seguramente van a tener que jugar con línea de cuatro, como decía el profesor Aragón. Línea de cuatro y de ahí en adelante, pues, armar con lo mejor que tenga disponible. Para mí hay algunos que están pidiendo titular, ¿no? Porque igualmente, fíjense, la zona que quedó más maltratada, la zona de volante de la primera línea. Cova, Fioravanti, que no sabemos el alcance de sus lesiones, más Robles, que no va a llegar frente a Angostura. Según lo expresado, ¿no?, por el profesor Zaragoza, ahí va a tener que echar mano, ¿no?, de otras piezas para... De tres cuartos de cancha hacia arriba, si no tiene que haber ningún tipo de problema, porque jugando 4-2-3-1, ahí sí se puede colocar de 10 ahí de enganche en el medio a Sosa, por izquierda Gianfranco y por derecha Gerson Ronaldo. Correcto. Y en punta elige al delantero que mejor esté, ya sea Ríos o Brian Castillo. Ya el problema es la primera zona de volante. Gianfranco Castillo fundió a quién. ¿A quién fue que fundió? A Kendry Silva. Obviamente también se lesionó. Sí, pero lo fundió. Lo fundió. Lo quiso agarrar y nunca le llegó. En la primera línea sería Diomar y ahí se busca el acompañante. Muchos hablan de Quique Méndez, buscar otro volante 5 ahí para esa función. No, Figueroa. Figueroa, pues tranquilamente puede ser Figueroa con Diomar Díaz, lateral izquierdo Yaniel Hernández, lateral derecho Teto Jeffre, y los dos centrales creo... Para mí tiene que ser Piduca y Pablo. Para mí Pablo
rindió un buen examen. Permítame, Beto, son las 12:06. A esta hora, Silfredo Zambrano y la alcaldía trabajan por San Cristóbal. Amigo, paga tus impuestos para tener la ciudad que mereces. La alcaldía de San Cristóbal continúa brindando comodidad a los contribuyentes. Recuerda que los puntos móviles para el pago de tus impuestos están ubicados en Plaza de los Mangos y Terminal de Pasajeros. Aprovecha los descuentos durante febrero, extensión inmobiliario el 25%, 15% de vehículos, 15% de ejido y 10%. Recuerda que el pago de tus impuestos se traduce en bienestar social y el desarrollo de nuestra ciudad. En la alcaldía de San Cristóbal trabajamos por la ciudad que mereces. Parte de los comentarios que leímos en el entretiempo del programa, acá en el canal de YouTube de Room. Los escuché. Sí, varios, aquí están los comentarios. Y lo más lindo es que los comentarios quedan acá de todos los aficionados. Hay uno que coincidió por primera vez con Lobo. Sí, sí, vamos a leerlo de nuevo. De hecho, ese mismo era el que quería hacer. Carlos Pérez dice, por primera vez estoy de acuerdo con el señor Lobo. No podemos destacar destellos de algunos jugadores y el colectivo donde queda. El fútbol no se gana con aproximaciones, se gana con el que meta goles. Bueno, colectivamente el equipo en el segundo tiempo estuvo bien, ¿no? Sí. Colectivamente el equipo estuvo bien el segundo tiempo, faltó la finalización, eso lo hablamos, el equipo seguramente estará trabajando en eso. Mire, hay algo importante, ¿no? Mire, yo hablé con un jugador, no voy a decir el nombre, en la parte baja. En cuanto al partido, dije, bueno, tuvieron un poco de suerte en el segundo tiempo la academia, ¿no? En cuanto a definición, dijo, sí, pero que, sí, que él sentía que lo que había pasado en el campo estaba bien y que academia también había realizado bien su trabajo. Y agregó que quizás la derrota también quita un peso de encima. El plantel estaba muy presionado en cuanto al grado de exigencia en el aspecto de que 33, 34, 35, 36, seguir buscando en cuanto a estirar este récord que ahora queda en manos a nivel mundial del Bayer Leverkusen, que lo supo salvar en la Europa League el jueves pasado y que este fin de semana pasado también derrotó al Wolfsburgo en condición de local. Vamos a ver cómo responde el equipo después de la derrota, ¿no? Hay que ver cómo se saca este resultado adverso. Son dos partidos, tres partidos consecutivos sin ganar, ¿cierto? Portuguesa, Caracas y la Academia. Correcto. Entonces, ya para que el equipo empiece, por así llamarlo, su reacción. Yo creo que el equipo va a responder. Se va a responder de esto porque tiene con qué. El cuerpo técnico ha demostrado a toda la fanaticada del Deportivo Táchira que tiene con qué reponer este tipo de situaciones adversas. El equipo se vio sometido a una situación adversa y respondió en un segundo tiempo, solamente le hizo falta el gol, pero se repuso, se demostró de que en el banco de suplentes de Táchira hay soluciones a problemas y hay jugadores que tienen la casta para poder demostrar el por qué están jugando en el Deportivo Táchira. Francisco Cáceres, decimos que Río no le llega pelota, pero a Castillo, en lo que estuvo, ¿por qué sí le llegan pelotas? También las busca, se mueve y es más rápido. Ricardo Redondo, hay que sumar de a tres para despegarnos de los equipos con 8 puntos. Alfonso Sepúlveda, a mi parecer no se debió perder con Chita y menos con todo lo que proyectó Táchira en el segundo tiempo. Era merecido empate. Ojo, entiendo el tema de la maleta, pero prefiero que me goleara Angostura. Ricardo Redondo, yo creo que debemos mejorar en la mitad de la cancha. Necesitamos más velocidad para poder competir en la Libertadores. Bueno, es fútbol. Sí. Es fútbol. No pasa absolutamente nada. Pocas veces se ve que el equipo caiga en Pueblo Nuevo y salga aplaudido. Y si salió aplaudido es por algo. Entonces, hay que tener simplemente paciencia. Obviamente aquí no la hay. La vara está muy alta en cuanto al equipo, a lo que hizo el año pasado, a lo que se pretende hacer en este. Todo el mundo empieza a ver falencias defensivas en cuanto a lo poco o mucho que le lleguen al equipo, pero le convierten. Mire, yo tengo definido desde hace rato que un talón de Aquiles, uno de los pocos talones de Aquiles que tiene Táchira, es la pelota quieta. El equipo con los centros cruzados y los tiros de esquina pasa mucho, mucha zozobra. Obviamente en este partido la,
en cuanto a defensa no había mucha altura. Es la diferencia que cuando entra Pablo, si no me equivoco, lastimosamente Pablo es el que pierde la marca en el gol, ¿no? Viendo la reiteración, también es un mérito del rival, porque el rival tiene estatura y supo definirlo de esta manera. Pero creo que a pesar de los resultados negativos o empates o derrotas, yo creo que el equipo empieza a encontrar nombres propios. Para mí, con lo que hizo Camacho frente a Estudiantes y lo que hizo Camacho ayer, yo lo coloco dos escalones arriba de Oliver Benítez. Sí, sí, para mí estuvo bien. Para mí estuvo muy bien Pablo, a pesar de esa entrega, ¿no?, negativa en el segundo tiempo que derivó en un contraataque. Pablo estuvo muy bien, rápido, atento, buen anticipo. Yo creo que ahí gana, ¿no? Gana un poco para hacerse con el puesto en el próximo partido. No estamos diciendo que Benítez es un desastre, que no juegue más, pero son otras características. Y creo que para la línea de cuatro que tiene que jugar por ahora, Deportivo Táchira necesita dos jugadores rápidos. No está Pipo, estará Benítez seguramente como recambio, por ahí Juan David Sánchez. Recordemos que Gianfran Gutiérrez está lesionado. Entonces estaría bien Camacho con Viduca. Por ahora, mientras se logra solventar, ¿no? Porque no crean que la línea de 5 no va a volver. Para mí va a volver, porque con esa línea de 3 más 2 carrileros, Táchira es la idea del equipo. Quedó campeón y mantuvo un invicto, ¿no?, larguísimo de 34 jornadas que es la idea central del equipo. Sí, pero, correcto. Pero por los momentos creo que hasta aquí. Mire, los que terminaron jugando en el segundo tiempo, que creo que, o sea, también hay jugadores que estaban en la banca que quieren mostrarse al cuerpo técnico, decir, profe, cuente conmigo. Tal vez. Y lo hicieron. ¿Cómo que terminó? Teto terminó jugando. Teto, Camacho, Ruiz Díaz y Yaniel Hernández. Donde Teto, Camacho y Yaniel Hernández, o sea, demostraron un amor por la camiseta importante. Donde por lo menos Camacho, que viene del banco, le está diciendo al profe y al cuerpo técnico, sigo siendo el mismo. Sigo siendo un jugador importante, sigo siendo un jugador titular, sigo siendo un jugador con el que se debe contar, porque muy bien Camacho. Pero que si está en el plantel es por algo también. No, está bien, lo estoy diciendo porque a veces a usted le dan una oportunidad y si usted no la aprovecha, hasta ahí llega. Diomar Díaz con Gleyker Mendoza, Gleyker jugando en una posición, Gleyker es para jugar más adelante. Gleyker jugó adelante, yo siempre lo vi adelante. Sí, yo también, pero con responsabilidad también cuando tenía que bajar a atacar. Como todos los que tienen. Perdón, a defender. Pero bien, bien los dos. Gleyker yo empecé a verlo cuando entró de volante por izquierda y terminó por derecha, si no me equivoco. Bien, ¿no?, los dos, sí. O sea, buscó. Entró, ustedes decían en la transmisión, entró eléctrico, tal vez muchas ganas, mucha potencia y todas se le iban, al principio no tocaba bien, pero poco a poco se fue metiendo en el partido. Bien Ronaldo Chacón y Brian Castillo y a Franco Castillo, bien. O sea, pidiendo titular, ¿no? Es lo que dijo Jairo Armando, o sea, el equipo, mire, a pesar de las tres lesiones, está confirmado que ninguno de los tres llega para el viernes, ¿cierto? ¿O estamos esperando parte médico? Habría que esperar por lo de Robles, pero... No, está sacando a Robles porque el técnico manifestó que no... Es indefinido su tiempo de... Pero ninguno de los tres llegaría, o sea, hablo de Cova, Fioravanti y Pipo. O todavía estamos en un veremos. No, y él está diciendo que Brian Castillo. Está diciendo que Brian Castillo, ¿no? Yo no creo que llegue ninguno de los tres. Pero aparte de ellos tres, Brian Castillo tampoco, ¿verdad? No, Brian creo que está bien. Está perfecto. Entonces, le entendí por mal. Por eso volvemos a repetir. Un plantel de estos, con esas tres hipotéticas bajas para el viernes, Araque, Yaniel, Teto, Viduca, Camacho. Sí. Diomar puede ser acompañado por quién? Por Figueroa. Figueroa. Gianfranco por izquierda, Gerson Ronaldo por derecha, Sosa en el medio, Brian Castillo, Jorge Ríos, ¿les parece un mal equipo? ¿Un equipazo? Me parece buen equipo. Es un equipazo y eso es el plantel que tiene Táchira. Buen equipo. ¿Y ustedes ven más cercanos a Zaragoza del 4-2-3-1 o 4-4-2 que Brian comparta con Ríos? Porque... Mire, podría ser Figueroa,
Diomar Díaz, que ojalá pues esta semana de trabajo sea productiva para él y vaya sumando, ¿no?, en porcentaje para su rendimiento físico. Más adelante, Gerson, Gianfranco y dos nueves. Brian Castillo y Ríos. Claro. Dependiendo de dónde, por dónde quiera volcar el ataque. Correcto. Angostura es un equipo rápido, un equipo livianito. Un equipo liviano, recordemos que a Táchira le costó mucho ganar allá, fue 0-1, penal de Ritaco. Sí. Viene más sólido que el año pasado. Tiene continuidad en el plantel, pero a pesar de los factores positivos que le hemos visto a Táchira, creo que todos estamos de acuerdo que ya la necesidad de sumar los tres puntos está. Ya la necesidad de sumar los tres puntos está. Sí, tres partidos sin... Claro, por cómo se apretó la tabla de posiciones, pero vuelvo a repetir, ese un 4-2-3-1, repitiendo los nombres que hemos acabado de dar, es un buen once. La cuestión y la pregunta que tengo es si Zaragoza se afianza más en el hipotético 4-2-3-1 a un 4-4-2 y que Ríos vuelva a compartir con Brian Castillo, porque los quiso probar por primera vez aquí en Pueblo Nuevo frente a la Academia y lastimosamente ese sistema no duró, se esfumó por todas las lesiones. Entonces habría que ver qué toma como decisión. Y más adelante, también podría, ¿no?, colocar a, si quiere el profe Zaragoza, colocar a Gianfranco Castillo, a Gleiker Mendoza, también contra su ex equipo, Gerson Chacón y Brian Castillo. No sería descabellado, ¿no? Por eso, vuelvo a repetir, Jairo Armando ha hablado de la profundidad del plantel y el equipo tiene para buscar más argumentos hay variantes. Sin estos tres jugadores, obviamente. Hay variantes. Obviamente, que usted le quede un equipo en la primera línea de volante a Julián Figueroa y Diomar Díaz, que pueden ser tranquilamente titulares en otra institución. Imagínese. Y arriba sigue contando prácticamente con toda la dinamita. Ojo, siento que el equipo puede ser más productivo arriba, ¿no? Creo que el Gerson Ronaldo que conocemos todavía no ha llegado a ese tope de nivel. Sosa. Obviamente la exigencia está por el número que tiene en la espalda y por las características que fue a buscar el profe Eduardo. Seguramente Salvador. Van a ir mejorando, claro. Tienen que ir encontrando ese rendimiento alto para lo que viene. Bueno, y es el momento para hacerlo. Es que, tres partidos consecutivos sin ganar, bajar al cuarto puesto, saber que los equipos que están por debajo de la tabla están muy cerca, acechando. Pues es un buen momento para reaccionar y que todas esas individualidades se junten en colectivo y el equipo empiece a salir avante. Es que mire, yo lo que digo es lo siguiente. Obviamente es el sexto compromiso después de salir de una pretemporada. Ahorita muchos dirán, no, pero ¿por qué la Academia está un poco más suelto? Sí, la Academia jugó, aparte de los seis compromisos que llevamos en el torneo, jugó cuatro en Copa Libertadores de América. Una competencia de más nivel, donde te fuerzas más y a juro te hace llegar a tiempo a todo, ¿no? Entonces, Táchira, bueno, es su sexto compromiso que juega, pero yo lo que le digo es lo siguiente. Hay jugadores que tienen que ponerle un poquito más. De repente no pueden tener la misma funcionabilidad. De repente no les dé para correr los 60, 70, 80 minutos. Pero es que usted tiene que ponerle un poquitico más. Un poquito más. O sea, ¿cuántas personas fueron a ver el juego el viernes? Unas más de 15.000. Unas 15.000 personas. Bueno, que hacen el esfuerzo por subir al Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo un día viernes a las 6 de la tarde, se salió a las 8. O sea, hay jugadores que tienen que ponerle un poquito más, un poquito más. De repente no tenga las condiciones físicas para hacer una gran, para estar en el tope de cada quien, pues, pero tienen que ponerle un poquito más. Pero es que lo noto usted muy preocupado y muy... Pero para mí es lo único que yo esperé el fin de semana pasado, que pusiera un poquito más, que era Sosa. De resto, para el plantel es incuestionable que puso todo eso que usted habla. Pero se necesita eso, que él le ponga un poco más.
pero usted habla en general, por eso yo digo, el equipo no se le puede cuestionar actitud, gana, sí, voluntad, sí, sí. Reponerse a las adversidades, son contra Caracas y contra Academia. Mire, lo de lo afanaron. Y contra la Academia, el equipo con tres jugadores rotos prácticamente, la columna vertebral del equipo, el segundo tiempo hizo todo para poder ponerse en... Lo de Teto Hernández. Un partidazo. Sí, un partidazo. Y demostró por qué es capitán. Un partidazo. Teto tuvo un partidazo. No salga de Teto, porque ¿sabes qué me gustó? Que cuando van a sacar a Celis está en la mitad de la cancha prácticamente y se viene gateando. No, pero es que no es por eso. Y no, el que no viene a empujarlo... Lo sacó porque Celis rato provocando a la gente con gesticos. Claro, pero al momento de salir, Teto tiene que venir desde la banda hasta donde está Celis y empujarlo para que termine de salir. Se ganó la amarilla, sí, está bien, pero es el único que tiene sangre. No, muchachos, es el único que tiene sangre ahí en ese momento. Tenemos palabras del presidente de la Academia de Puerto Cabello haciendo referencia a lo que es el fútbol y la fanaticada del Deportivo Táchira, que también es gobernador del estado Carabobo, así que Beto lo coloca cuando tenga ya oportunidad para escuchar las palabras del presidente de la Academia de Puerto Cabello. Este video, o por lo menos mandar este mensaje, porque si bien creo que la Academia mereció ganar, no es menos cierto que le ganó al actual campeón, a un equipo que estaba invicto de hace más de 25 partidos en casa, si no me equivoco, y una gran franquicia con una historia tremenda y sobre todo con un público como es el público de San Cristóbal y el público tachirense, a quien respeto profundamente, a la barra del Táchira, a sus seguidores, a toda la gente que en el mundo de alguna manera son hinchas aurinegro. Y hoy vimos un gran partido de fútbol que enaltece al fútbol venezolano. Lo enaltece. Obviamente, la gente del Deportivo Táchira, los hinchas, no pueden estar contentos. Y es normal, pues no se ganó. Y esta vez nos tocó ganar a nosotros. Táchira quedó campeón el año pasado. Pero fue un gran partido de fútbol, dirigido de manera correcta después de algunos problemas que habían habido con algunas críticas que se le hizo al arbitraje en el partido anterior. Y creo que este debe ser el espíritu de los que de alguna manera tenemos que ver con el fútbol venezolano. El fútbol venezolano está haciendo grandes esfuerzos, empezando por el Deportivo Táchira, pasando por el Caracas, la Academia Puerto Cabello, Deportivo La Guaira, Metropolitano, Carabobo, y así sucesivamente con todos los equipos del fútbol venezolano. Y estamos haciendo un gran esfuerzo para que el fútbol de nuestro país crezca, se desarrolle, y todos los que amamos esta disciplina debemos apoyar eso, debemos hacer todo lo que tengamos que hacer para que eso suceda, para que eso se consolide, para que eso dé y siga dando sus frutos. Y Dios mediante, algún día, más temprano que tarde, tengamos la gran sorpresa o el gran regalo de ver a nuestro país y a nuestra selección nacional jugar un mundial de mayores. Esas fueron palabras que dio el presidente de la Academia de Puerto Cabello, Rafael Lacaba, también gobernador del estado Carabobo, inmediatamente al finalizar el encuentro del Deportivo Táchira y la Academia de Puerto Cabello. No sé si también tiene por ahí, para enviárselas a Beto, las declaraciones de Miku Fedor. Sí, no, un caballero, ¿no? Las tengo, si las tienen y se las pueden hacer llegar, excelente. Un señor con todas las letras, se nota por qué jugó UEFA Champions League con el Celtic, por qué permaneció en el fútbol europeo durante bastante tiempo, por qué le hizo goles a los principales equipos del mundo,
por qué estuvo en esa selección nacional que nos representó en la mejor Copa América de nuestra historia, que fue en 2011 en Argentina. Sí. ¿Por qué permaneció en esa selección que casi nos lleva a la Copa del Mundo de Brasil, si no me equivoco, 2014, donde Venezuela quedó afuera en ese partido frente a Uruguay afuera en Cachamay 0-1 con gol de Edinson Cavani, donde la autopista Sichero quedó muy expuesta. Tipo que sabe fútbol, quitándose la camiseta de él, porque él nació en Caracas. El tipo es hincha de Caracas. Y él siempre manifestó y dijo que si regresaba al fútbol venezolano era Caracas. Y terminó viniendo a la academia y dijo, mucho respeto a este estado, mucho respeto a esta afición, mucho respeto a este equipo. Aquí cada vez que vine el estadio se llenó. Por algo se llaman el templo del fútbol nacional. Entonces, mientras la Academia Puerto Cabello tiene un jugador como Miku Fedor, con una inteligencia, con una sapiencia a la hora de declarar, debería prestarle un poco de materia gris a Ferreira, a Richard Celis, a Antonio Romero, que vienen a San Cristóbal a hacer simplemente gestos a la tribuna. Y bueno, son categorías de personas y de profesional diferentes. Hay unos que llegan a cosas grandes, como lo es Miku, y hay otros que llegan a cosas que es celebrar una victoria en Pueblo Nuevo, como si fuera el Mundial de Fútbol, como es el caso de Antonio Romero. O sea, ya ahí se diferencia el profesional y la persona. Por eso, totalmente. Por algo uno llegó a jugar en Europa Champions League y por algo el otro cambia de equipo cada 3 meses. Es así de sencillo. Y sí, es cierto. Ahí está la categoría, porque la categoría no solamente se ve en el rectángulo de juego, ¿no? También cuando se sale de él. Claro. Bueno, entonces, dentro y fuera de la cancha se hace grande un jugador. Claro, y Miku es un tipo muy respetado en el fútbol venezolano. Bueno, estaremos muy pendientes a las redes oficiales del equipo deportivo Táchira. Franklin, y una cosa que no hemos tocado el tema hoy es la convocatoria de la selección. Sí, también entraremos seguramente en el último bloque del programa, iremos de lleno con la convocatoria de la selección nacional, partido frente a Italia y Guatemala, ¿no? Yo estoy contento, correcto. Contra Italia es el 21 de marzo, no se ha confirmado el horario. En los próximos días sabremos a qué hora jugará la selección Venezuela contra la selección italiana. Y contra Guatemala sería el 24 de marzo. Correcto. Entonces, hay una alegría porque vuelve José David Contreras a la selección. Merecido. Merecidísimo. Merecidísimo la convocatoria del guardameta del Río Negro Águilas de Colombia. Yo hablo del fútbol colombiano y me llegan a la cabeza todas las ruedas de prensa que ha dado César Farías. No, pero es que eso es una falta de respeto. Es que también se denota y se nota. Está en la ensañamiento. Lo que es cómo es un ensañamiento. Encima. Exacto, del venezolano, de estar encima del profe. Como que el pasaporte pesara, ¿no? Y es que el profe Franklin, con las palabras que tiene, que también las tenemos acá y las podemos colocar al aire, si mal no recuerdo, no hay malas palabras. No, es que César Farías, aparte que es, o sea, que es de un carácter complicado, se la dejan picando ahí también. Sí, y es que, amigo, es que todos los partidos le preguntas que por qué cambia el 11 y el equipo va perdiendo, ¿por qué quiere? Pues está haciendo cambios. No, pero el fin de semana pasado batió récord, le preguntó por 3 jugadores lesionados. No, sí, o sea, son, y el mismo profesor, tienes que preparar mejor las preguntas. Mire, eso se hizo viral en redes sociales y vi la respuesta porque allá pues son muy nacionalistas, ¿no? Como debe ser. Y yo dije, no, le van a caer a palos al profe. No, mire, los mismos hinchas decían del Cali, hinchas del Deportivo Cali, que es el rival del Atlético Nacional, de otros equipos, decían, lamentablemente estamos con el profe, a pesar de que tiene un carácter fuerte, pero es que usted no puede preguntar eso. Es que es así, o sea, ¿a qué profesional del fútbol, y más a un señor con tanto bagaje como el profesor César Farías? Ya le estamos enviando a ver la pregunta, el audio. Mira, Hermando, lo más insólito, buscándole pelea al profesor Farías o enfrentamiento, no, no, ganando el partido con uno menos. No tienen, o sea, padrote, no tienen vergüenza. Lo que es simplemente, como dice Franklin, el ensanchamiento, o sea, el atacar como sea. Permítanme hacer una pendiente, Franklin también tiene alguna por allí. En PC Click, agente autorizado Movistar, estamos ubicados en el Hiper Barata detrás de la Caja 16 y en la Avenida Carabobo frente a Surtidor Eléctrico Los Andes. Disponemos de equipos nuevos de las mejores marcas, líneas nuevas, recuperaciones de línea, accesorios y el mejor servicio técnico. Síguenos en arroba PC Click SC o al número 0414-752-6577 y pregunta por todas las ofertas que tenemos en teléfonos iPhone. Y con Beto Burger, el verdadero sabor de la hamburguesa, ubicados en la Avenida Ferrero Tamayo,
pueden encontrar la hamburguesa normal, mixta, especial, las especialidades de la casa, la de carne mechada y pollo crispy, espectaculares en la avenida Ferrero Tamayo, abierto de lunes a domingo. Nos pueden contactar vía Instagram como @betopisoburger. Hay que estar. Hace falta la del pollo crispy. Seguramente estaremos. No se pudo contra Academia porque teníamos transmisión en el estadio. Caracas también hubo unas complicaciones. Seguramente el viernes contra Costura, que estaremos tranquilos en la parte alta y en los estudios de Rune Estéreo. Seguramente estaremos degustando esas hamburguesas de pollo. ¿A qué hora del partido para no almorzar? No hay horario confirmado todavía. Lo coloquen a las 6 de la tarde, por Dios. Bueno, pero siempre lo cambian a última hora. Se maneja un horario, Franklin, pero creo que puede variar. El partido se estaría jugando el viernes, pero no se ha confirmado la hora. Sí. Para que lo sepa el aficionado. Y también notificar, ya tiene Beto, en cuestión cuando Beto ya tenga la oportunidad de tener listo el audio del profe Farías, vamos a colocarlo para que los aficionados entren más en el tema de esa mención de que se hizo viral en redes, lo que fue el video y el audio del profesor Farías en la rueda de prensa, y es que no se entiende cómo un periodista, luego de que su equipo gana 2-0 con uno menos frente a la Alianza, y daña, y digamos, corta una racha de varios partidos sin poder lograr sin sumar, la victoria. Correcto. Entonces llegan y atacan al profe, atacándolo por tres jugadores que no están, pero no jugadores están lesionados. ¿Por qué no lo hemos visto estos jugadores? Y dice, pues Farías, está lesionados. ¿Cómo los van a poner? Es una locura. Pero bueno, ya Beto tiene el audio. Repito, en lo que esté listo el audio, lo vamos a ponchar para que podamos escuchar de primera mano. ¿Está listo? Sí. Ok, Beto, entonces cuando tenga oportunidad, dale play al audio. ¿Qué pasa con jugadores que no hemos vuelto a ver? En el caso de Michael Barrios, en el caso de Andrés Mosquera, en el caso de Alexis Zapata. Todos los partidos usted sale con un 11 diferente. Disculpa, estás mencionando tres jugadores lesionados. No sé, o sea, cuando estás exigiendo otros jugadores, entonces digo, si te tengo que llevar el ritmo, tengo que seguir cambiando. Tranquilo, fiera. Pero prepárate para la pregunta bien. Cuando yo le haga la pregunta, usted me dice que están en departamento médico. Sí. Tú no me vas a decir lo que yo respondo. Primero, yo te voy a decir una cosa. Yo soy un hombre, al señor, creo que es un poco mayor que yo. Yo lo respeto. A mí me enseñaron en mi casa a respetar a la gente mayor. Usted a mí no me va a decir cómo yo debo hablar, porque usted ha vivido mucho menos que yo. Ya yo soy abuelo y no me vine aquí a pelear con nadie, pero estás diciendo unas cosas que no son correctas, porque primero estás mencionando tres jugadores que no están. Yo no soy jefe de prensa para venir a darte esa información, porque ni siquiera están en el partido. Yo vengo a hablar del partido, ¿ok? Eso es uno. Dos, ya hablamos del tema porque el señor, el profesional acá, me preguntó sobre el tema y lo describí. Entonces, ¿cómo quieres que te responda? Y me estás pidiendo por jugadores que no están hoy presentes, pero ¿por qué cambiamos el 11? Bueno, hemos tenido bastantes jugadores lesionados, lamentablemente, y hemos jugado muchos partidos seguidos, y por otras muchas razones que yo no tengo que dar aquí, pues yo no tengo que hablar mal de nadie, pero en el cual, ese es tu punto de vista, dígame. No, ustedes están acostumbrados a atropellar a la gente y yo no estoy dispuesto a dejarme atropellar, no. Bueno, sí. No, no tiene derecho, pero no falta el respeto a los demás. Bueno, es que no, yo te lo estoy demostrando, aquí le estoy dando la cara. Cuando perdí, cuando gané, cuando... Y claro, tú me tratas a mí como que yo fuese un trapo y yo te lo acepto, no hay ningún problema. Pero estos son los momentos en los cuales yo puedo... Bueno, ¿cómo hacemos, cómo seguimos la rueda de prensa para saberlo? Damos por finalizada. Impresionante. Primero, el jefe de prensa hizo lo que tenía que hacer. Eso iba a escalar. Algo mayor. Se desvía la atención, el equipo viene ganando. Y los periodistas lo que hacen es atacar a su club. Xenofobia. Más impresentable el otro colega el que dice ser periodista, que preguntó por los lesionados, que va a defenderlo, indefendible. O sea, como que no, pero profe tiene que respetar. ¿Respetar qué, amigo? O sea. Digo el profe, hinchas con el micrófono, porque usted puede apoyar un equipo, obviamente trabaja en los medios en pro del América de Cali, pero claro. Una cosa es eso, hacer objetivo, usted tiene que ser objetivo. Recordemos que el América de Cali, para los fanáticos que me escriben y preguntan por qué ese ensañamiento, mire, el América de Cali despidió a su director técnico
una semana antes de iniciar el torneo. Sí, sí, ese correcto. Ese director técnico que los había llevado a los cuadrangulares en la temporada pasada. Era muy cuestionado, creo que es de apellido González, si no me equivoco. No era tanto del gusto futbolístico para los fanáticos del América. Hizo la pretemporada completa y extrañamente fue despedido tres días antes del debut de América de Cali. Entonces, ¿qué uno tiene que reconocerle a Faría? Primero, no hizo la pretemporada con el equipo. Segundo, este plantel no lo armó él. No lo armó él. Tercero, este plantel tuvo también una disputa con el cuerpo técnico anterior, donde directamente y en frase futbolística le estaban haciendo una calma directamente transformada en colchoneta. Y que pareciera, si uno conoce al profesor Jorge Luis Pinto, uno sabe que la palabra disciplina está en la parte alta de las anotaciones para sus dirigidos, para César Farías también. Entonces hay cosas que no han gustado en el plantel, algunos jugadores, no todos. Y ahí ha entrado también una parte de diferencia, porque el jugador, todos sabemos que cuando están las cosas bien, filtra lo bueno, pero también cuando está todo mal, filtran lo malo. Farías quedó eliminado la semana pasada de la Copa Sudamericana. Sí, correcto. Contra este mismo rival que ahora venció 2-0. Perdió en cuestión de visitante 0-2 y quedó fuera de la Copa Sudamericana, además que tenía bastantes partidos sin conocer la victoria. Eso es un cúmulo de cuestiones donde creo que el periodismo directamente en Cali ha tenido que saber manejar, porque este plantel no lo armó él. Está bien, tiene responsabilidad a la hora de los resultados o juegos, porque creo que ya tiene más de 6 partidos dirigidos, pero creo que preguntar por jugadores que están lesionados y que no pueden estar en activo y que el periodista no lo sepa, yo creo que van por otro lado directamente, más allá de los futbolistas. Sí, van es con algo contra él. Quieren... Y si hay algo que Farías se ha ganado en el continente, es respeto. Farías quedó campeón con The Strongest en Bolivia, campeón con Aucas. Campeón con Aucas en Ecuador, dirigió a Cerro Porteño. Dirigió, campeón con Águilas Doradas. Fue líder con Águilas Doradas. Líder invicto. Un récord histórico, lo clasificó a Copa Libertadores de América. Dirigió a Xolos de Tijuana en México, dirigió a Cerro Porteño en Paraguay. Llegó a cuartos de final de Copa Libertadores de América con Deportivo Táchira en 2004. Fue semifinalista de Copa América 2011 con la Selección Nacional. Sí, tuvo la mejor presentación como técnico eliminatorio de Venezuela. Yo creo que si hay alguien que merece respeto en cuanto a ese aspecto, es César Farías. Entonces esperemos que las cosas le mejore allá al técnico venezolano. Claro, está a 4 puntos, con todo y todo está a 4 puntos de los 8, ¿no?, que clasifican a los cuadrangulares. Estoy ligando que clasifique para verlos a esos periodistas falta de respeto, xenofóbicos, a ver qué van a hablar, ¿no? ¿Qué van a decir del profe César Farías? Yo no sé, pero que digan lo que quieran, pero el profe tiene también, como lo mencionó Franklin, tiene una carrera que demuestra por qué sabe y por qué está donde está y por qué está él y no están algunos. Porque si el pensamiento de algunos profes o de algunos periodistas es igual como el de la pregunta, pues por eso está un tipo como el profesor César Farías allí, que tiene muchísimo más conocimiento en el fútbol. Dark Centipede en nuestro canal de YouTube de Room Stereo comenta: saludos, siento que para 6 jornadas no se ha visto fútbol al 100% de Táchira. Deberían dejar de jugar hacia atrás, sino buscar el partido y hacer más remates en vez de pases para el rival, pero ánimo que esto se levanta. Es lo que comenta el aficionado aquí en el canal de YouTube de Room Stereo. Sí, es que creo que estamos claros que el mejor partido que tuvo Táchira hasta ahora fue la primera fecha contra Estudiantes. Estudiantes que están en el subsuelo. Bueno, y en cuanto a producción, más efectividad, ¿no? No, porque la producción, creo que tuvo 6 de gol y metió 5, una efectividad bárbara ese día. Dinámica, todo. Pero creo que es el punto. A ese partido yo estoy aferrado y yo sé que el equipo va a recuperar esa sensación otra vez. Lo tengo clarísimo. Y siguiendo en tema del fútbol nacional, creo que lo hablamos hace 20, 25 días, hace más de un mes. ¿Qué problema se compró innecesario Daniel Farías yendo a Estudiantes de Mérida, ¿no? Es una prueba que tomó el profe, sí, Farías,
bastante fuerte, pero bueno, yo creo, Franklin, que un tipo de esos son los que puede hacer frente, claro, a una situación. No, y además es pero sí es un problema grande. Eso. Y en algo para contar que lo de Farías, lo de Daniel Farías, son proyectos. Y en algo sí. Si lo conocemos, él tuvo que haber firmado por 3 años. Y en algo parecido que al tema que hablábamos de Farías, de César, de su hermano, un plantel que no armó él. Correcto. Una pretemporada en la que no hizo él. Entonces, hay que entender también, y ojalá, así como se entiende desde acá, que aquellos dirigentes del Estado de Mérida, los dirigentes de Estudiantes de Mérida, entiendan de que una situación tan complicada como la de Estudiantes no se resuelve en 6 meses. Se resuelve con un proyecto, un proceso, como lo dijo Lobito, que es a lo que se categoriza el profesor Daniel Farías. Está difícil. No pueden pretender de que entonces llegó el profesor Daniel Farías en febrero al equipo de Estudiantes de Mérida y queden primeros en el torneo clausura. O sea, tampoco es así. Ojalá tengan la inteligencia y la paciencia de entender de que un tipo como Daniel Farías es alguien que sí les puede levantar una situación así, pero amerita tiempo. Amerita tiempo, amerita dinero, amerita esfuerzo, pero sobre todo paciencia, así que ojalá entiendan sepan entender lo que significa un proceso. Porque por lo visto en los últimos años, con el tema de directores técnicos, Estudiantes de Mérida ha sido muy inestable. Yo creo que ya es momento de sentar cabeza y darle la oportunidad a un técnico como Daniel Farías de dar su proceso y que pueda levantar un equipo histórico como el Estudiantes de Mérida. 2 estrellas tiene Daniel, ¿no? Una con Táchira y una con La Guaira. O sea, es un técnico correcto, que, bueno, sí, señor, un técnico campeón, un técnico que, bueno... Bueno, doctor, aquí... Me imagino yo que el contrato de Daniel, mínimo 3 años. Bueno, no, doctor... Pero eso depende de... Y una cláusula lo que para fue, salir fuerte. Lo que fue el título con el Deportivo Táchira en el 2015 fue un proceso de 3 años. Y dejó un equipo muy categórico que el año siguiente el profesor Carlos Maldonado tomó las riendas del equipo, hizo algunos ajustes y el equipo llegó a la final, que lamentablemente no hubo bicampeonato para el Deportivo Táchira por un penal. La cuestión es que, Jairo Armando, yo creo que... bueno, ese proceso... fue armado de lleno y de los cimientos, de la raíz, ¿de acuerdo? Con La Guaira y con, claro, Táchira. El problema es que aquí comenzó desde atrás, y a ver si, no él, si el plantel tiene tiempo a reaccionar, porque ahorita Estudiantes es último. Correcto. El equipo de Estudiantes de Mérida, para salir, o digamos, salir de ese fondo, tendría que ganar al menos 5 de los partidos que le quedan. Claro. Y apelar a algunos empates, algunas derrotas que también pueden entrar en la planificación. Y hacer un mercado a mitad de año de fichaje. Sí, porque ya se demuestra en 5 jornadas de que no era solamente parte táctica, sino también funcionamiento de jugadores que no se ha dado. ¿Cuántas fechas quedan de la fase normal, regular del torneo? Creo que quedan 6-7 fechas. Es rápido, si no, el torneo es rápido. Sí, es rápido. Es rápido. Son torneos rápidos. Sí, la fase regular son 13 jornadas. 14 fechas, ¿no? Ya lo que... 6, ya quedan 7. 8. Ya lo 8, que 6, es... Son 13. Ya lo son que 13. Es el torneo clausura va a tener una exigencia increíble por Copa Venezuela. O sea, nuevamente el torneo nacional tendría fútbol domingo, miércoles, domingo. Copa Venezuela entre semana y fin de semana el torneo clausura. Así que los equipos tienen todos estos primeros, bueno, el primer semestre del año para prepararse para la exigencia que viene para finales de año. Va a ser grave, va a ser bastante, sí, a ser bastante exigencia. Equipos como el Deportivo Táchira con el profe Franco pueden hacer frente a estas exigencias, pero hay que tener en cuenta los demás equipos. Hay que ver cómo se presentan, cómo se desarrolla la Copa Venezuela. Esperemos que todos sean pro del fútbol venezolano y que pueda... el espectáculo sobre todo y el fútbol, hacerse presente en el fútbol. Bueno, ¿llegamos al final por hoy? Sí, prácticamente, ya casi, esto sí. Nos indica si llegamos al final. 2 minutos. Bueno, perfecto. 2 minutos. Esperar entonces si esta tarde o mañana, en la mañana tenemos noticias, ¿no?, del parte médico, para uno estar ya más o menos imaginándose lo que va a trabajar el cuerpo técnico en cuanto a las posibles formaciones frente a Angostura. Y una semana de arriba, muchachos, que se viene fuerte, ¿no? Viernes, miércoles y nuevamente fin de semana. 3 partidos en un lapso de 9 días, así que Táchira tendrá que apelar, ¿no?, a lo que es sus jugadores que no son habituales, quizás algún juvenil, para poder echar mano, ¿no?, y sacar adelante. Que seguro estamos lo va a hacer, ¿no? Seguro estamos, el equipo va a levantar a pesar de las lesiones, a pesar de los jugadores que no están.
y empezar a dar guerra, porque ¿qué? Academia tiene 14 puntos, el líder sólido, y Táchira está ahora mismo en el cuarto lugar con 9, pero queda todavía bastante por disputar. Bastantes puntos por disputar, y seguramente la meta será estar entre los 8 para luchar. Y sorprende la Universidad Central de Venezuela, ¿no? Sí, la UCB sumó, doctor. La UCB sumó en esta jornada. Parece que, bueno, van bien. Esperemos que un equipo que, bueno, que reapareció en el fútbol nacional y con mucha historia como la UCB, pues vuelva para dar más dinámica. Fue el que más se reforzó para dar ese dato, ¿no? Y tuvo algunos fichajes, tiene algunos fichajes bastante interesantes. Correcto, así que Franklin nos indica si ya estamos finalizamos. Listos, llegamos al final de Fútbol del Bueno por el día de hoy, 12:46 minutos en todo el territorio nacional. Nos estaremos reencontrando mañana al mismo horario en Fútbol del Bueno, esperando buenas noticias de los 3 jugadores lesionados que tiene el equipo.